Ahora yo injertaré su molde Grapetit y lo haré, iré a buscar. Normalmente se va a buscar el material genético en la última semana de enero, que siempre cae en luna. Entonces, una vez que tú tienes esto, tienes que hacer una cosa así. Tengo una navaja de injerto que está muy afilada. Vale, esto lo cortas ahí y esto lo cortas aquí. ¿Qué hacían antes? Porque tú lo recoges la última semana de luna vieja de enero, pero lo injertas en marzo. Entonces antes lo enterraban debajo de montones de grava, de manera que quedara a la sombra y al fresco. Ahora yo lo pondré en bodega. Hay cámaras frigoríficas hasta ahora para conservarlos hasta marzo, ¿no? Porque la madera se tiene que quedar viva. ¿Ves que está verde todavía? Esto se ha podado. Está lo que he hecho aquí el día 28. La planta tiene que sobrevivir en unas condiciones extremas. Si la planta sobrevive en estas condiciones, se hará un gran plante, se hará una gran cepa. Vale, estos son pies. Porte injerto. A partir de la filoxera se hizo obligatorio usar el pie americano. Vale, porque la filoxera es un parásito que está debajo de tierra, que clava un arpón dentro de la raíz y chucla la savia. Entonces las variedades viníferas europeas tienen 3, 4, algunas 5 capas de piel en la raíz, pero es una piel muy fina. Sí. La vid americana tiene a partir de 7 capas de piel en la raíz y es muy más gruesa, con lo cual supera la longitud del pincho que tiene la filoxera. Sí. La filoxera pincha, pero no llega a chuclar la savia, con lo cual se hizo obligatorio plantar a pie injertado. Con lo cual, ¿aquí qué se hace? Se planta el pie, se deja que enraíce. Y ha enraizado bien, porque tú calcula que el aparato aéreo corresponde al aparato enterrado. Pues entonces con esto tú tienes que hacer un trabajo que hay que tener un poco de mano, porque es un cuchillo mejor, porque tienes que acertar mucho el ángulo. El ángulo de la púa es importante. Para que la savia de ambos, porque tengas contacto al 100% sobre el corte. Si haces un ángulo demasiado abierto, tocarás aquí, pero no tocarás aquí. Y si lo haces demasiado cerrado, tocarás la punta, el otro se abrirá demasiado y no llegarás a tener contacto. Y luego tiene que estar. Aquí haces un trabajo así. Vale, haces así y lo clavas en medio. Vale, aquí lo partes. Vale. Y entonces luego haces esto y lo metes dentro. Vale. Coges un esparto, lo atas bien y lo tapas con tierra. Hasta aquí. Y aquí es donde te brotará la planta. De aquí saldrá la planta. Vale, te hará un sarmiento. Tú lo conduces a la caña, así. El año siguiente lo cortarás a la primera yema, o a la primera o a la segunda, y entonces ya dejarás crecer la planta y la conducirás al alambre. Algunos están más arriba, algunos están más abajo. Lo que se llama el callo del injerto. Esto es el pie. Y esta es la variedad. Mira, ahí es un poco más grande, un poco más a ras de suelo. Aquí está aquí, ¿ves? Aquí está aquí. ¿Ves? Esto es el pie. Esto es donde se ha hecho el injerto, donde te he hecho esta cosa de aquí, que sí, hay un grueso mayor. Y de aquí luego ha salido la planta. Saco burrones, de aquellos saco burrones y planto una viña. De la viña que me sale, a los 10, 15, 20 años voy, cojo las mejores, saco burrones y planto una viña. Dentro de 300-400 años tendríamos un Cabernet Sauvignon autóctono de aquí. Entonces podrías plantarlo ya a un marco. Aguantaría más las condiciones en situaciones más extremas. ¿Vale?